el sentimiento que te deja el partido de hoy? Frustración, la verdad que tenemos mucho que mejorar. Los dos últimos partidos de visitante nos ha costado. El plano estratégico, ¿cuáles fueron las indicaciones del profe antes de encarar este partido? No, fue muy claro, sabíamos de que ellos les gustaba jugar por fuera, tirar mucho centro, eso fue lo que hicieron, nos hicieron ¿Qué daño. ¿Qué tan difícil es jugar contra un equipo que tiene una técnica tan marcada, una táctica tan marcada como el Houston Dynamo? Houston se ha caracterizado siempre por tener buenos jugadores, por el juego dinámico, mover el balón. Pienso que no supimos manejar los primeros minutos con el gol en contra, así que ellos tuvieron las oportunidades, inclusive en el segundo tiempo creo que hubiera podido ser un marcador abultado, pero bueno, tenemos que pensar ya en el viernes. ¿Cómo te sentiste en el partido de hoy? Me da igual cómo yo me sentí, perdimos el partido solo, eso sí pasa en parte. ¿De qué forma el entrenador planteó este partido sabiendo las características del Dinamo? No sé, no se puede empezar un partido con 1-0 después de 15 segundos. En el plano físico, ¿las condiciones del clima todavía le afectan a un jugador de las características tuyas? No, el Houston jugó muy bien, entonces no fue un tema de, no fue un tema de calor o no sé qué. Ellos jugaron muy bien, nosotros no podíamos.